Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Avia Yala y su programa Irreverentes. Esta noche vamos a empezar un poco diferente a como solemos empezar, porque si bien ayer hablamos de la Asociación Nacional de Periodistas aquí en el canal, se reflexionó en torno a las protestas que hicieron distintos medios, entre esos Avia Yala, por la falta de protección o mención equitativa, equilibrada en la protección de esta institución, en torno a distintos medios, entre ellos Avia Yala, Bolivia TV, entre otros. Y bueno, el día de hoy salió nueva información para refrescarnos la memoria y quisiéramos dar algunas palabras al respecto. Se salió del archivo un pronunciamiento de la ANP del 2019, poco después del golpe de Estado, cuando asumió Roxana Lizárraga como ministra de Comunicación, que hay que decir que entre sus primeras acciones estuvo la expulsión de Telesur del país, estuvo el cierre de decenas de radios comunitarias, estuvo el asesinato de Sebastián Moro, la tortura de periodistas también de radios comunitarias, la amenaza a periodistas de Bolivia TV que tuvieron que salir resguardados del canal cuando grupos paramilitares los asediaban. Y este mismo canal no solamente fue asediado en esos días, sino que durante todo el 2020 este canal fue estrangulado y perseguido porque se quería tomar físicamente estas instalaciones. Pero bueno, ¿qué dijo la ANP en ese momento? Celebró a Roxana Lizárraga, celebró un decreto supremo en torno a la prensa del gobierno de Jeanine Áñez y dijo textualmente que era un huracán de libertad de prensa que se venía con el gobierno de Jeanine Áñez. Y es justamente esta institución, ayer los irreverentes decían, ¿para qué seguimos en esta institución? ¿Para qué seguirle levantando las banderas? Y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que en vez de creer que tenemos que reformar una institución, deberíamos pensar que es parte del problema. Justamente si estamos acusando de que están parcializados políticamente y que más bien son agresivos muchas fuerzas políticas de nuestro país en contra de algunos medios de comunicación, pues la ANP ha demostrado que es eso, que es parte del problema. Y soy antropólogo, no soy periodista, así que no me importa, y yo les digo eso, realmente es un gran problema y deberíamos estar cuestionando profundamente que esas instituciones son justamente las que han lavado la cara históricamente para esas agresiones en contra de medios de comunicación. Y como una adenda para ustedes, decirles también que el día de hoy un diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormaechea, arremetió nuevamente contra este canal, contra Avia Yala, diciéndole que los medios corporativos no se dejen volverse medios como Avia Yala, como Ahora el Pueblo, Radio Causachuncoca, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros le decimos a José Ormaechea, como diputado nacional, él no debería estar diciendo qué medios y qué medios no deberían haber. Solo se necesitan dos dedos de frente para saber que se tiene que impulsar la diversificación de los medios. No es que deben desaparecer, tienen que diversificarse. Deben haber de un lado y del otro para que la población tenga mayor acceso a la verdad. Pero no nos sorprende, porque José Ormaechea, la verdad es que constantemente mete la pata en televisión, pero además de eso, constantemente agrede este canal, constantemente persigue este canal desde su posición de poder, por lo cual nosotros le decimos lo que le hemos dicho ya desde hace más de un año atrás: venga aquí, irreverentes, a discutir, en vez de estar persiguiendo a Avia Yala, en vez de estar persiguiendo medios de comunicación que no le gusta su postura política. Nosotros aquí, cuando Lenin y yo discutíamos hace ya por el 2021, lo invitamos públicamente a que venga a discutir, que venga y así construimos un mejor país, en vez de estar abusando del poder y haciendo un bochorno en los medios de comunicación. Eso sería el inicio distinto de hoy. Entonces, bueno, ahora sí, Kiara, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, el inicio distinto, me gustó. Ahí la antropología tomando voz está bien. Porque, bueno, está el otro antropólogo en la mesa, pero la verdad creo que hacía falta tu criterio antropológico. Ya te extrañábamos en el debate. Gracias, Kiara. Buenas noches. Qué bueno que hoy día vamos a tocar la situación de Perú, porque creo que cada vez se pone más,
más intensa, más violenta, pero lo bueno del caso es que parece que vamos a tener una profunda transformación de aquí en el futuro peruano y en la realidad peruana, que va a ser, se ve venir para mejor. Uh-huh. Muchas buenas gracias. Noches. Buenas noches, Kiara. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches, contertulias, contertulio. Yo le voy a decir a José Machada si se anima a venir. Tengo una buena relación con él. Así te que... pido, por favor, le hemos invitado, le hemos llamado por teléfono una serie de veces. Yo lo he desafiado a que nunca viene. Mira, se me hace... No, mira, además de que le gusta debatir, entonces... Pues que no le gusta tanto. Desde recuerden aquella ocasión cuando estaba con Alejandro Reyes y tuvieron que decir corte. No, está bueno recordarlo, ¿no? Porque dijo Alejandro Reyes corte, pero tristemente una conferencia de prensa no se puede hacer corte cuando la cagas, entonces... Así es. Parece que por ahí va el miedo, yo creería. Pero bueno, agradeceríamos el mensaje, Mauricio. Sí, sí, no lo voy a decir. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, don Alem. Caballero. Gilbert. Interesante tu entrada, muy bonita, agradable. Comparto mucho de las ideas, sobre todo de que tiene que haber diferentes posiciones sin la restricción necesaria, a menos que uno de los dos polos pueda inferir de manera violenta, agresiva, racista y otros elementos, que se lo ha hecho en diferentes escenarios. Uh-huh. Te felicito, gracias por la introducción. Muy buenas noches a todos ustedes, tengan un agradable martes. Y Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Kiara, muchachos, y genial entrada, así que creo que ha puesto las cosas sobre la mesa y creo que eso es lo más importante, ¿no? Empezar a hablar con claridad y decir las cosas tal cual son, ¿no? Entonces, genial, y sigamos con eso, ¿no? Gracias, Natalia. Así es, sigamos por ahí. Pero ayer se nos quedó un poquito corto el tema de Santa Cruz. Mencionamos y reflexionamos sobre los privilegios que está gozando Luis Fernando Camacho en Chonchocoro. Pero hay otros temas políticos de mayor profundidad para analizar. Entre esos, justamente decíamos que se ha levantado el paro que inició con la detención del gobernador de Santa Cruz. Pero se apunta que el 25, de aquí a una semana y poco más, 25 de enero, va a haber un cabildo en los 9 departamentos, no solamente en Santa Cruz, para tomar medidas. Eso nos llama la atención, para que eso se va a poner peor, vamos a empezar el año nuevamente en enfrentamientos, pero bueno, por lo menos ya el Comité Cívico de Cochabamba dijo, respete nuestra autonomía, nosotros no tenemos por qué plegarnos. Al mismo tiempo, el día de hoy escribió una columna de opinión en La Razón, el sociólogo Fernando Mayorga, en la cual él dice, en su hipótesis, de que hay un discurso muy radical en el Comité Cívico, pero hay una cauta apoyo del sector empresarial, además que estamos un mes de la elección del Comité Cívico, ya se escuchan nombres que están saliendo, Rubén Costas y Demócrata están saliendo nuevamente a la palestra. Recuerda que Luis Fernando Camacho es de uno de estos, ¿cómo es? De una de las logias, de los Toborochis, pero el mismo Calvo es de otra de los... Oriente, o capaz los estoy cambiando, ahorita voy a revisar bien el nombre, pero es importante este dato porque pertenecen a logias distintas, por lo cual también nos permite inferir, ¿realmente se viene algo grande? ¿O esto es solamente unos petardos para decir que se está luchando, pero en realidad Santa Cruz ya está volteando la página de Santa Cruz? Sobre eso estaremos discutiendo un poco esta noche. Y como ya adelantó Kiara, también discutiremos con respecto a Perú de que se aproxima la gran marcha de los cuatro suyos, como se la ha llamado, haciendo referencia a una anterior marcha de cuatro suyos que se dio en el año 2000, en la cual miles y miles de quechos y aymaras del Perú marcharon desde los cuatro puntos cardinales para exigir la renuncia de Fujimori por una elección fraudulenta. Ahora nuevamente se reedita, se esperan que sean 50.000 manifestantes que lleguen a Lima próximamente, ya van a salir algunos el sábado, están saliendo el lunes, y dicen que no se van a ir de Lima hasta la renuncia de Dina Boluarte, a la Asamblea Constituyente y liberación de Pedro Castillo, entre otros puntos. Dicho eso, vamos adelante con la primera nota. Mediante una petición de informe al ministro de Gobierno, ¿cuántos reos tienen estas comodidades? Sí, las tienen todas. Y quiere tapar un delito inventado, un proceso fraguado, montado, totalmente manipulado. Y para tapar todo esto muestra una celda VIP.
Él ha sido trasladado con todas sus pertenencias a este nuevo espacio y creo que las imágenes que salieron en las redes sociales muestran un poco las cosas que hay allá en este espacio. Entonces, el día de hoy se ha podido aprobar y a solicitud de ellos una visita a la cárcel de Chonchocoro. Y bueno, hemos dicho que no sea solamente a Camacho, sino veamos en qué circunstancias también viven los otros privados de libertad, porque acá nadie puede tener privilegios, ¿no?, y preferencias. Convocar al Gran Cabildo Nacional a realizarse simultáneamente y coordinadamente en todas las ciudades capitales de los 9 departamentos de Bolivia. Nosotros como Comité Cívico de Chuquisaca no hemos sido parte de las convocatorias y tampoco hemos sido parte de estas reuniones que está llevando adelante a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz. Para tomar la decisión que le estoy diciendo, nosotros no consultamos con autoridades, consultamos con las personas que son parte del Comité Cívico, las instituciones que son parte del Comité Cívico. Nosotros respetando su evolución, pero no quiere decir que ellos puedan imponernos agenda, ni un sector puede imponernos cuando la decisión que se toma es de manera corporativa. Entender a Santa Cruz hoy en día es determinante para entender al país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Santa Cruz, Natalia? Estamos viendo que Santa Cruz está siendo asfixiada por sus propias élites, ¿no? O sea, muy bien lo decías al principio, o sea, son estos grupos lojieros que además han disputado el poder de Santa Cruz como si fuera su hacienda por muchos años y están muy acostumbrados a tener el manejo político y económico, ¿no? Entonces, que al final la máxima expresión de eso llega a ser el Comité Cívico Pro Santa Cruz. En algún momento ya lo cuestionábamos y decíamos, es un grupo de poder que entre ellos mismos se frotan el hombro y que se han dado la potestad a nombre del pueblo de tomar decisiones. Entonces, eso me parece que es que hay que empezar a entender esa Santa Cruz, pero es una, ¿no? Que es esta cúpula del poder, que es la que ha asfixiado por último Santa Cruz este último año, ¿no? La que ha tomado decisiones sobre paro, sobre qué es lo que sale o qué es lo que entra en Santa Cruz. Prácticamente quién gobierna Santa Cruz, se dan ese tipo de lujos y eso genera, yo creo, que conflicto, porque la sociedad, el pueblo cruceño, que además ha crecido muchísimo en los últimos años, que además es de todas partes, también hay que entender a Santa Cruz como una ciudad migrante donde tiene de todas partes del país, ¿no? Del Beni, de Pando, de La Paz, Oruro, que ha crecido y ha empezado a configurar y a cuestionar un poco estas lógicas de poder. Un poco a raíz de ese cuestionamiento, las logias, este comité, se sienten apresados y han tratado de capitalizar discursos populares, por así decirlo, pero de popular no tienen nada, como democracia o como relaciones de poder, para mantener su status quo. Eso es lo que se ha venido amenazando también este último año. Y hay que ver que se dan incluso el lujo de llamar a comités de defensa de la ciudadanía boliviana. O sea, estos cuates no los elige nadie de manera democrática. O sea, para eso se escoge gobernador, vicegobernador, asambleístas, tenemos diputados que, a ver, parece que les respondieran a estos cuates. Entonces, ¿cuáles son sus intereses también por ahí detrás? Hay que empezarse a preguntar. O sea, los diputados son escogidos por voto popular, pero entonces les responden a la gente que los vota o le están respondiendo al comité. Eso me parece que hay que empezar a cuestionar y preguntarles qué es lo que están haciendo por Santa Cruz, qué es lo que están haciendo por sus regiones. Al final, ¿qué es lo que ha generado en Santa Cruz? Situación de conflicto, situación de verse entre ellos y no entenderse, creo. Porque al final le dices, ¿a quién les respondes? Uh-huh. O sea, se dan el lujo de llamar a un cabildo en las 9 ciudades, o sea, ¿con qué legitimidad lo hacen? Ya hemos visto que el Comité Cívico está siendo abandonado poco a poco por los otros comités de las otras ciudades porque se dan cuenta que están respondiendo a grupos sectoriales y a intereses totalmente regionales que deberían plantearse de manera popular y no por este grupo de poder. Que hablan de restaurar instituciones, están hablando de liberar y de devolverle las instituciones sus independencias, pero ellos tampoco son una institución popular. Me parece, la verdad, una falta de respeto al pueblo cruceño que todavía el Comité Cívico se dé el lujo de llamar a sus elecciones y que eso va a encaminar el futuro de Santa Cruz. O sea, ahorita hay un vacío de poder en Santa Cruz porque el vicegobernador no quiere asumir las acciones administrativas que le tocan y quién está tomando esas decisiones.
O sea, ahorita hay problemas en Santa Cruz por el tema de las lluvias, están perdiendo muchos... se me dio la palabra. Ya. Sembradíos. ¿Y quién está pudiendo responder eso? El Comité Cívico no lo está haciendo. Las instituciones que deberían hacerlo no lo pueden hacer porque están cooptadas por estos poderes. Entonces me parece muy peligroso y hay que volver a plantear qué tipo de Santa Cruz se está generando, cuáles son estas dos Santa Cruces que se vienen disputando, tienes la popular y la oligárquica, y cuál es al final la que va a poder generar una respuesta para todas y todos. Gracias, Natalia. Aclaración, no creo que cambie, no estoy muy seguro. Luis Fernando Camacho es de la logia Caballeros del Oriente. Y Costas, anterior gobernador, y Rómulo Calvo es de la logia Los Toboroches. Ahora sí, Alem, por favor. Camacho, Comité Cívico. Santa Cruz, que está ahí Camacho adentro. Pero Camacho ya no está en Santa Cruz. Pero tiene ahí su gente, ¿no? Operando bueno, también. Mira, Camacho ya está allí. Vale, de contar. Me parece interesante Santa Cruz. Me parece interesante sus direcciones. Lo que había dicho ayer y en varias oportunidades. Hay instituciones que ya son caducas. Tienen que eliminar los difíciles. No se van a autoeliminar. Eso es imposible. Pero se tendría que, no sé si de los partidos o desde la misma sociedad civil, reconstruir otro tipo y otras formas de organización. La Central Obrera Boliviana, lo dicho, es un elemento caduco y monopolio del poder a la cabeza de los mineros. Nadie más puede ser ejecutivo de la COP. ¿Eso es un privilegio? Por supuesto que es un privilegio, ¿verdad? Todavía le ponen el concepto de democracia. De paso, representan al pueblo. Cuando el señor Guarachi nos dijo en público, vamos a ir a Santa Cruz a bloquear y a desbloquear, vamos a ir a la Ciudad de la Paz a desbloquear y a bloquear para, en contra de los malditos oligarcas y demás. Hizo un congreso, representó a las bases, llamó a un ampliado, una asamblea, un congreso de mineros y de obreros para decirle cuál es la línea, o sus hormonas, literalmente hormonas sindicales de interés económico, le han llevado a hacer estos delirios. Por supuesto eran sus hormonas. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de lo popular con los croatas malditos del Comité Cívico Pro Santa Cruz? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y podemos mencionar otras organizaciones más. Privilegio de clase. La dirigencia de YPFB solo en Oruro, ganan sin trabajar de 20.000 a 40.000 bolivianos por persona. Privilegio de clase. ¿Qué obrero gana 40 lucas al mes? ¿Qué obrero lo hace? ¿Y eso qué significa? Estos son oligarquías. Son oligarquías. Se quiera o no se quiera aceptar. Y en muchos escenarios, lo que se diría, lo clientelar. Y ese es un problema. Como yo, papá, fui ministro, ahora le voy a heredar el trabajo a mi hijo. Le voy a dar dirección, le voy a dar cargo, le voy a dar publicidad, le voy a dar algo. Porque sé que es ineficiente. Eso es clientelar. Por supuesto que lo hacemos nosotros los de oposición. O el movimiento al socialismo, como variable. Siguiente, me parece que ya lo han dejado, para terminar, al señor Camacho. Y lo están dejando mal, no lo están dejando mal porque ya el discurso está cambiando, ya se está haciendo, el cabildo va a ser el 25, dos semanas de espacio para no hacer nada, entonces lo están dejando mal. Hubiera sido interesante reconstruir mucho del discurso, de tener 180 o más de 180 presos políticos, construir un discurso, concepto democracia. De tener tres mártires, llamémoslo así, señora Áñez, señor Pumari, señor Camacho, se puede reconstruir un discurso y a partir de eso articular posiciones políticas. Pero no se lo hace, qué lamentable. Kiara. Me parece chistoso creernos que Áñez puede ser una mártir. En primer lugar, me parece la mejor broma de la semana. No. Porque la han dejado, o sea, ni su hijo la apoya. La única su hija, la verdad, respetable, es su mamá, ok, no lo voy a criticar. Pero ni siquiera su hijo la apoya. O sea, que Áñez sea una mártir, la mayor asesina de los últimos 15 años... Me parece terrible, con su gran... Claro, es de tu partido, Alem, entendible, pero con Murillo, el ministro brillante, y Pumari, un mártir, después de la buena novela que nos han dado con los audios de las aduanas, que nos ha dado buen material para memes, me parece, pues, absurdo, por no decir otra cosa. Camacho, te lo digo, puede ser un mártir. Para muchos pititas, para el fascismo, puede ser un mártir, porque realmente, en su momento...
fue el único que tuvo la valentía de ser más abiertamente fascista y ser más abiertamente, decir más abiertamente su propósito, ¿no? Entonces, ya, por ahí te puedo decir una cosa, pero ¿de qué? A partir de Camacho, ¿se pueda rearticular una cosa o se pueda rearticular un discurso? Me parece absurdo. Y mucho menos a partir de Áñez, que fue la tonta útil que nadie recuerda, y Pumar, y que muchos nos habíamos olvidado de que existía. Porque realmente no... Hay que entender una cosa, lo hemos hablado varias veces. Camacho no es un líder que se construye en años, no es un liderazgo que ha tenido mucho trabajo, con bases ni con nada. ¿Por qué Camacho en su momento sube a la palestra política y es el líder de la derecha? Porque su papá pone el dinero para hacer el golpe de Estado. Y por eso los demás opositores, Carlos Mesa, Doria y demás, le deben su debido respeto. Carlos Mesa queda atrás en el liderazgo político actualmente y su partidillo de turno, porque obviamente tenemos diputados pues como Ormachea, como Alejandro Reyes, que no saben sumar 2+2, entonces, y Carlos Mesa con su clásico, ¿qué le podemos decir? No estamos en horario a menores, entonces puedo decir con su clásico mearse de las situaciones, pues no le cree ni su mamá. Entonces tenemos a un Camacho que tiene de alguna manera más moral para hablar de las cosas, siendo que él estuvo en la punta, digamos, de las acciones en el golpe de Estado. Pero no gobierna Santa Cruz Camacho, ni Rubén Costas, ni Calvo, sino gobierna la oligarquía, que es quien decide si va hoy, este año Camacho, si es presidente del Comité Cívico este año Camacho, Rubén Costas, Calvo o quien sea. Y eso hay que entenderlo. La derecha crea líderes fusibles. Y sobre todo la oligarquía cruceña, que no son solo grandes empresarios, que tiene obviamente y es quien tiene nexos con el narcotráfico. Recordemos que hace poco, cuando Nayar, este narcotraficante, asesina a los policías, y estaba con gente de estas familias, de la Logia, Follaninis y demás. Entonces, esos nexos, grandes empresarios, oligarquía, narcos, importantes narcos, son los que ponen a Calvo, son los que ponen a Camacho y son los que ponen a los que gobiernan Santa Cruz. Y eso hay que entenderlo. Entonces, lo que tú preguntabas, Andrés, ¿qué va a pasar con Camacho? Aquí Alem nos quiere contar que se podría convertir en un mártir. No es cierto. El 12, no sé qué fecha de febrero, ya se vienen elecciones del Comité Cívico y se va a definir si viene Rubén Costa, si viene Calvo, si a lo mejor se crea a un Cuellar como un nuevo líder. Pero Camacho ya fue. Si a Camacho no lo libera la justicia y se pone una sentencia y no sale de Chonchocoro, Camacho ya fue. Por otro lado, y como digo, su importancia fue que su padre puso el dinero en el golpe. Luego, por otro lado, tanto se llena el discurso Calvo, el Comité Cívico y compañía, de que aman a Santa Cruz y de que quieren a Santa Cruz, y por su berrinche político, por dar las que están apoyando a Camacho, por la deuda que le vienen por haber pagado el golpe de Estado, están dejando a Santa Cruz sin gobierno. Y eso el pueblo cruceño también lo resiente, y el subgobernador yo creo que en algún momento va a tener que asumir, porque si no también él se va a enfrentar a problemas con la justicia, porque tiene que asumir. Y lo importante del caso es que para mí, viendo la situación de Santa Cruz, que como tú decías, Andrés, tiene que ver con el panorama nacional actualmente, porque es donde está realmente la oposición política al MAS y el discurso, y donde se está forjando el discurso, lo que se va a hacer para mí es poner a un nuevo líder y seguir construyendo el discurso paralelo que se está construyendo, nuevamente revitalizando lo que nació y lo que estuvo en 2008, de un gobierno del MAS que está en contra de los intereses de Santa Cruz. Entonces se va a poner otro líder y se va a seguir por ahí, obviamente no pugnando por tanta violencia exacerbada, pero sí poniendo la ley que ya se puso con todos los días de paro, con los cuantos fueron, 36. 36 días de paro que aún el gobierno nacional no ha podido desmontar, y lo que para mí tendría que preocuparnos es eso. Hay una ley del paramilitarismo y de la violencia racista en Santa Cruz que no se ha desmontado, y nos montan la pantomima con que a pobre Camacho y sus derechos y demás, pero eso es lo que nos debería preocupar, la violencia que sigue y la ley del Comité Cívico que está en Santa Cruz. Mauricio. Súper. Bueno, me hace muchísimo recuerdo que Wilfredo Chávez, nuestro procurador que perdió todo lo que podíamos perder, dijo, 70 meses es igual a 7 años. No sabe sumar, ¿no? O el famosísimo García Linera, que tampoco sabía sumar. El falso matemático, además, ¿no? Que por cierto, falsedad ideológica, si hubiera justicia, pero bueno. Es bien interesante el tema de Camacho, porque el gobierno decidió darle un montón de beneficios en la cárcel. Los bolivianos tenemos un problema que a mí me preocupa muchísimo.
nos quejamos de la condición, de las condiciones de la cárcel. Ahora mismo el movimiento al socialismo, aquí las compañeras dicen, es una barbaridad las condiciones carcelarias, porque tiene privilegios. Durante 15 años, no solamente muchísimas personas han tenido muchísimos privilegios. La gente en las cárceles llega a dormir en los pasillos. Pero de eso no se quejan. Se quejan de que una persona tiene privilegios. No de que hay unas condiciones inhumanas. De que la propia Defensoría del Pueblo, en ese momento controlada por el Movimiento del Socialismo, ha admitido que se tortura en la cárcel. Eso no importa. Ese es pueblo, no nos importa el pueblo, que los torturen. A mí me importa que Camacho no tenga privilegios. ¿Por qué meto este tema, además de ejemplificar valores? Porque a mí me preocupa mucho que Camacho se esté tragando, haya pisado el palito. El movimiento del socialismo le ha dado beneficios, le ha dado privilegios. No beneficios, privilegios en la cárcel de Chontecoro, donde por cierto no debería de estar según la ley, pero bueno. Le ha dado privilegios. Y él ha pisado el palito al punto de que ahora el MAS va a decir, cuando llegue la CIDH, porque hoy día se confirmó que va a llegar la CIDH, el MAS va a decir, pero miren, tiene Blu-ray, tiene tele, tiene ducha. Vivísimos, o sea, capísimos. Y Camacho pisa el palito y acepte sus privilegios. Y esto es importante, entre otras cosas, porque literalmente demuestra que Camacho, yo creo que ya no es parte, obviamente es parte de la, es un actor político, pero ya no es un actor político principal de Santa Cruz. Se volvió un símbolo político. Dejó de ser desde mi punto de vista, un actor político para convertirse en un símbolo político. Que tanto la oposición como el oficialismo tratan de perpetuar este símbolo, ¿no? Porque en ese caudillismo facho del movimiento del socialismo es que tú es por Camacho, tus marchas son por todo, es por Camacho, viva el caudillismo, viva Camacho. Pero no es por Camacho, Camacho es un símbolo para Santa Cruz y hay que verlo así. Y solo para terminar, me parece bien importante que entendamos cuál es el rol de los comités cívicos, cuál es la historia de los comités cívicos, porque se quiere o no tienen mucha influencia, se quiere o no tienen una historia detrás. Zabaleta, insisto, tiene un montón de textos sobre comiteísmo que son bárbaros, donde explica el por qué surgieron, el cómo surgieron, el para qué sirven los comités cívicos. Y aquí desde La Paz, desde tan lejos, obviamente podemos decir, no, son siete gatos, no representan a nadie, oligarcas feos. Pero es que en realidad tienen toda una historia atrás. Y es algo que, y ojo, malo o buena, no estoy diciendo son lo mejor los comités, pero hay que verlo desde la posición de qué significan para Santa Cruz. Tenemos varios mensajes esta noche, veremos qué dicen. Los vemos en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Vergüenza lo que hablan por todo el país, por todo el pueblo. Estos cívicos ya no tienen cabida. La gente inteligente ya no le harán caso. Señora Lem, se habla una cosa y usted habla otra cosa. Sea más serio o calle para siempre. Gracias, Andrés. Gracias a usted por su mensaje. Siguiente. Camacho simplemente muestra esa realidad en la que se encuentra la justicia en Bolivia. Solo lo tienen aquellos con poder o simplemente dinero. Debería ya reformularse la justicia, empezando por este caso y terminar en todos los demás. Todos somos bolivianos, sin privilegios y sin abusos. Necesitamos una nueva justicia. Atentamente, Edu Aguilar. Muy buenas noches, Edu Aguilar. Gracias por tu mensaje. Siguiente. Los medios alternativos son una opción para conocer la otra realidad que no muestran los medios corporativos que persiguen intereses de grupos de poder económico y político. Avia Yala es un canal alternativo que informa y muestra la realidad del pueblo. Muchas gracias por su mensaje y seguiremos en la misma labor. Buenas noches, buen programa para Kiara. Perdón, ahí no veo muy bien. ¿Por qué, me imagino, habla con tanto odio y saña si somos las mismas personas bolivianas? Se ve nomás que el MAS es más fascista y discriminadores. Gracias por su mensaje. Siguiente. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a este primer corte y enseguida regresamos atendiendo pues a los mensajes que nos escriben. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos. ¿Les parece si hacemos una breve ronda de comentarios respecto a Santa Cruz? Y también comentando un poco lo que nos decían en pantalla.
Pero brevemente, para pasar a lo de Perú y no dejarlo pasar. Alem. Ya, no era vitalicio, era otro término que quería escribir. A ver, por donde se lo quiera ver, señores, por donde se lo quiera ver, ya lo dijo él en uno de los mensajes, lo dijo Andrés, existen formas de interpretar. Hay diferentes verdades, lo dijo en un mensaje, es otra verdad. De eso se trata. En la política, guste o no, es el ejercicio de poder. Micropoder, macropoder, pero es el ejercicio del poder. Esa es la línea. A partir de ello construyes ideas, construyes verdades, diálogos, construyes estrategias de dominio. Eso es lo que se tiene que hacer. Perfecto. Construir mártires funcionó. A la izquierda le funcionó todo el siglo XX y eso es fantástico. Hay que aplaudir eso. La diferencia está entre lo de izquierda y la oposición a lo izquierdo es que la izquierda siempre ha tenido mártires mediocres, mártires localistas, y esos mártires de mediocridad no han generado más que caos y convulsión, porque estos mártires, y los digo mediocres, no han generado o no han ejercido el poder político. No han ejercido. Nunca vamos a leer, cuando vayamos a una biblioteca, a un puesto de libros, dos libros vamos a encontrar. Mi lucha, del señor Hitler, y algunos textos del señor presidente de Cuba, ¿qué se llamaba? Fidel Castro. Fidel Castro. ¿Cuál va a elegir usted? ¿Cuál elige el mundo? Fidel Castro, ¿no? Por supuesto que no. Nadie elige. La misma Kiara dijo, yo lo compré y lo leí. Yo no, también leí no a Fidel Castro, no, mucho más. Pero es ella, porque es del movimiento al socialismo. Pero hay una fracción muy interesante que va a leer a los grandes líderes políticos. Cuando vemos en Netflix, en uno de sus documentales muy interesantes sobre el ejercicio del poder en diferentes escenarios de Estado, muestra solo opositores. Mussolini, Hitler, Gaddafi, Saddam Hussein y otras variables. Y de repente lo tocan un poquito al señor Castro. Y pare de contar. Entonces, el mártir desde la izquierda, desde los mártires mediocres, han sido un juego de verdades. ¿Por qué no construir un juego de verdades? Tenemos tres víctimas, llamémosle así, señor Pumari, señor Camacho, señor Áñez. Construyamos verdades, pero construyamos. Estamos haciendo pura queja, ese es el gran problema. Lo último. Sí, breve, por favor. Dale. No, mira, yo me quedaría con ese detallito. Asumiendo la siguiente responsabilidad. Seguir entendiendo la realidad boliviana en que él tiene privilegios y él no, es falso. Porque los sectores populares que representa el MAS, las dirigencias, se han beneficiado de grandes montos económicos gracias a nuestros impuestos, gracias al gas y gracias a la estafa que le han hecho el Estado. ¿Quiénes son las víctimas entonces? Natalia. Qué buena onda que Alem diga que su libro Elección es Hitler, ¿no? Interesante, ya vemos por dónde se pinta la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender esto, ¿no? Justamente en el ejercicio del poder. ¿Quiénes han tenido el ejercicio del poder de manera histórica? Y es a través de violencia, es a través de hechos terribles. Es justamente la derecha, son estos grupos que han asesinado constantemente a líderes de izquierda. O sea, tenemos personajes que han pensado por el pueblo, han pensado para el pueblo y han dado líneas políticas, ¿no? Y justamente en este sentido me parece importante recordar de dónde viene el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en qué base se fundamenta, quiénes son y quiénes son los que hoy día justamente siguen detentando ese poder, porque ¿qué es lo que ha pasado? Se les ha quitado justamente del ejercicio del poder, ¿no? O sea, el Comité Cívico Pro Santa Cruz tiene fuertes bases falangistas, de derecha. Recordemos que el creador de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo paramilitar, hoy fue Carlos Valverde Baberri, un paramilitar de la época de las dictaduras, que era obviamente un fascista y él mismo lo decía así como se describía. Entonces, son estas cosas que vienen heredando estos grupos de poder, estas tendencias de que no quieren soltar el poder porque saben que entre ellos pueden hacer del país su hacienda y repartirse el poder político como que ellos quieran, manteniendo una escala de privilegios, y eso es lo que hoy día siguen peleando. Esa es la herencia que todavía tienen. Por eso, o sea, cuando llamamos al Comité Cívico Pro Santa Cruz cinco gatos es porque son cinco gatos que siguen queriendo mantener poder. Cuando llamamos a la Unión Juvenil Cruceñista paramilitares, uno es porque tienen esa herencia, nacen a raíz de una lógica paramilitar de mantener un estado de terror, de atemorizar a la gente para que sus
líderes, los sus más grandes, por así decirlo, mantengan el poder y mantengan esta escala de privilegios que tienen constantemente. Y eso es lo que hay que desarmar, y eso es lo que hay que empezar a desmontar, y eso es lo que hay que criticar hoy por hoy. Y creo que se está haciendo desde las bases populares, que tienen proyecto de país, que están pensando en algo mejor para todos, y no, ya no ven al país como si fuera su propia hacienda. Eso es lo que se está disputando hoy por hoy, y se ha disputado por muchísimos estos últimos años, creo que de una muy buena manera, pero todavía falta ahí. Entonces hay que seguir trabajando sobre eso. Hay que ver también cuál es la incidencia de los otros comités cívicos a nivel nacional, pero ya no tienen poder, porque otra vez, ya no son este grupo de poder que conformaban sus comités cívicos, se reunían en los cafés de alta alcurnia, en las ciudades, y entre ellos decidían la política del país. Obvio que hoy día ya no tienen poder porque ha habido un proceso de democratización donde las bases son las que escogen, las que salen y proponen proyectos de país. Es por eso que se sienten amenazados y es por eso que salen con tanta fuerza y de manera altamente violenta. Ha habido un cambio, ha habido un giro. Pregunta concreta. Adelante. Tú dijiste que la falange de derecha y extrema derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿No fue la falange la que le dio la personería jurídica al MAS? No. En honor a la historia, en honor a la historia. Solo pregunté. No. Solo pregunté. En honor a la historia. No te enojes, Andrés, solo pregunté y me parece interesante que... Claro, para nuestra audiencia existía la falange que una vez pasa su periodo, ya en los 80 se genera una falange unzaguista, ¿no? Que es la del señor, que ahorita no me acuerdo su nombre. Unzaga murió antes, ¿no? En el golpe. Que el que abrió era otro señor, que ese señor ya en los 90s, que se estaba por morir. La ASP, que era la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que su bandera era verde y café, que era la que congregaba a las confederaciones campesinas, no podía conseguir su personería jurídica porque el Tribunal Electoral de aquel entonces, que seguro tenía otro nombre, impedía que tuvieran personería jurídica. Entonces este señor dijo... Yo me voy a morir y se va a morir conmigo mi personería. Les regalo la personería. ¿Qué sería la falange? No. Era más un zaguista, ¿no? Y le da eso que es el color azul, blanco y negro. Para el análisis, pero gracias por la pregunta. Una forma diferente de ver otra verdad. Puede ser. Tengo un mensaje aquí. Voy a saltar el control de producción. un comentario y de ahí te paso, Mauricio, la palabra. Camacho no es un líder más, es un caudillo fascista, tiene mucho poder, solo basta con ver cómo la derecha se empieza a rearticular por su liberación. La pregunta no es lo que pasará con él, sino qué queremos que pase con él. El juicio a los golpistas y masacradores es una acción política leccionadora para que nadie más, nunca más, se atreva a atentar contra el Estado de Derecho y la vida de los bolivianos. Es por esto que hoy está en la cárcel. Lo que vaya a pasar con Camacho depende del pueblo boliviano y su compromiso con la memoria y la justicia. Carlos Palacios. Muchas gracias, Carlos. Vamos contigo, Mauricio, y después tenemos más mensajes. Mira, no sé qué está pasando la noche de hoy. Adelante. Tus familiares. Sí. Primos, pareja. Hola, mamá. Hola, mamá. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Edu Aguilar. Sin reforma de la justicia, nadie va a tener justicia. Ni las víctimas de los asesinados durante el gobierno de Evo Morales, ni las víctimas de los asesinados durante el gobierno de Yanine Áñez. Nadie va a tener justicia. Meterlo preso, darle 60 años a Camacho, no es justicia. Mientras no haya una reforma judicial, y el movimiento de los asesinos no la va a encabezar porque ya ha dicho, no queremos reforma judicial, lamentablemente no va a haber justicia. El tema de los partidos de izquierda, súper cortito. Mao creo que mató unas cuantas personas y creo que no llegó súper democráticamente. Stalin creo que también mató unas cuantas personas. No es juicio de valor, pero es un tema de decir, ay, es que la derecha entra y mata gente. Fidel, que no lo quiero comprar ni con Mao ni con Stalin, porque para mí Fidel tenía moral, Fidel tampoco llegó al poder de forma pacífica y tampoco es que no mató a nadie, ¿no? Entonces, no es un tema de la derecha mata a la izquierda, ¿no? Porque no es tan cierto. Y súper, súper cortito, solamente para aclarar, porque tengo miedo de que se saque de contexto. Yo no defiendo al Comité Cívico, yo no digo que el Comité Cívico es bueno. Lo que yo digo es que, del mismo modo que a mí me cuesta mucho hablar de la importancia de las federaciones de cocaleros en Cochabamba, porque yo no conozco la realidad de Cochabamba, yo no he estado ahí, yo no sé cuál es su etcétera, pero obviamente puedo criticar acciones. Creo que es importante darse cuenta y en verdad entender, a pesar de que estamos en La Paz, cuál es la importancia del Comité Cívico en Santa Cruz para los cruceños, ¿no? Porque desde La Paz posiblemente no tengamos la mejor figura. Y quiera. Bueno, aquí respondiendo a las alusiones de Alem de que supuestamente yo soy fan de Hitler,
Claro, yo he leído a Hitler porque para mí es importante entender el pensamiento de los asesinos y fascistas para que ese discurso no se siga reproduciendo y no siga cundiendo. O sea que sí, una persona culta debería leer lo que pensaba un asesino. No se repiense ese ratito lo que dice. Mauricio decía que el MAS es el culpable de que la justicia esté mal y que las cárceles. Recuerdo que hemos intentado hacer una reforma del Código Penal, de la materia penal del país, y la, quienes se han opuesto, incluso, y gracias a los que por hoy, si un médico nos mata por negligencia médica, les tenemos que agradecer, es a los pititas y a su bancada. O sea, que no me cuenten que ellos estaban intentando hacer algo con las cárceles ni con el Código Penal. Luego, Mauricio decía, es importante entender y no criticar a los comités cívicos porque tienen su historia. Sí, su historia es ser los camisas blancas del Comité Cívico de Santa Cruz, que eran los que bien explicaba Natalia, que hacían asesinatos y violencia sistemática a los campesinos e indígenas en Santa Cruz desde tiempos inmemorables. Esa es su historia. Por eso, y alguien hablaba en los comentarios de que yo hablo con odio. Sí, odio a los asesinos y a los fascistas que matan a gente por ser indígena o por ser pobre. Y realmente, lo que está pasando hoy en Santa Cruz es violencia contra que el Comité Cívico está instaurando una... está queriendo imponerse en el poder a partir de generar violencia sistemática contra grupos históricamente desfavorecidos y contra sectores indígenas y campesinos, ataque a la Federación de Campesinos, ataque a los obreros y ataque sistemático al Plan 3000. Eso es lo que está pasando en Santa Cruz. Y para no dejar de responder algo terrible que ha dicho Alem, otra de las cosas, él dijo que los mártires de izquierda, que yo más que mártires les llamaría héroes o líderes, Que son una vergüenza, mediocres. Mediocres. Perdónenme, pero el Malku era catarista y no fue de izquierda. No fue mártir. Y él fue un héroe y un mártir, no mártir de la izquierda boliviana. Y que se diga una cosa tan absurda como que los mártires de izquierda no son nada y son mediocres, creo que me parece, y que no han ejercido poder político. Poder político, te contaré, no es solo estar en la silla de presidente. Poder político es poder bloquear a un gobierno como ha sido el de tu querida Áñez, según de tu querido partido. Según cualquier persona, el poder político se detenta en la calle más que en el Estado. Dame un autor. Ay, el autor, todos los bolivianos y bolivianas que saben que un paro indígena no lo penetran nunca, ni siquiera los militares, mi querido Alem. O sea, que no digas cosas absurdas, porque el Malku es un mártir. ¿Y bajo qué teoría el Malku sería mártir? Para concluir, la violencia que está saliendo desde el Comité Cívico es un intento por imponerse en el poder político a partir de vulnerar los derechos sistemáticamente de grupos que han vulnerado desde que eran camisas blancas y esa es su historia, ¿no? Eso nada más. ¿Pregunta concreta? Pregunta concreta. Tú dijiste que pararon los pititas el tema de la reforma al régimen penitenciario. Señor David Llanos. Código penal. Código penal. Dijiste de régimen penitenciario. No, yo dije código penal. Bueno, caramba, no sé. Dime, dame mi prueba, querido. El Código Penal. Dije Código Penal. Me equivoqué, entonces. Yo ni dije régimen, ni voy a rebobinar este video y voy a ver si... Por favor, porque cada vez me dicen que digo cosas que no digo y nunca me traen nada porque, pues, parece que tienen amnesia. Perfecto, muy bien. Volteamos la página. Y vámonos a Perú. Una mención, 2-4... Perdón, tenemos mensajes, no, me estaba olvidando, ya me estás reclamando. A ver, vamos, producción. Está potente hoy día. Sí, sí, infalible. Distinguidos irreverentes, deberían entender de una vez por todas que el afán supremo de la oligarquía croata cruceña es lograr el separatismo de Santa Cruz, matando millones de collas y su huipala. Para esto esgrimen el nombre de Dios y su Biblia y afirman el único collar bueno es el collar muerto. Atentamente, Efraín Monroy. Muy buenas noches, Efraín. Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, debo decir que el ejercicio de la política no es tanto el ejercicio del poder, sino el avance de la buena administración de los recursos de la sociedad. Dos puntos. ¿Hay una continuación? Ahí está. Bueno, muchas gracias por su mensaje. Ah, tenemos uno más. Si el MAS no se une, será arrollado por una derecha mediocre, pero llena de dinero, trumpista y el nazismo internacional. No se olviden, quieren gas, litio, mutún y ahora plata. El instrumento tiene que pasar a la contraofensiva. Muchas gracias por su mensaje. Buenas noches, irreverentes. Felicidades. Un espacio donde tenemos la oportunidad de analizar y lo de Camacho quedará como una triste historia. Atentamente, Willy Díaz. Willy, muy buenas noches. Gracias por tu mensaje.
Eso es todo. Vaya, esta noche creo que rompimos récord en un número de mensajes. Muchas gracias. Nos gusta que nos escriban. Siempre enriquece muchísimo la discusión. Vamos con lo de Perú. Ya para encerrar, por favor, no se pasen del minuto y medio, dos minutos. Me empezamos contigo, Mauricio. Ya. Me alegro mucho que haya llegado la CIDH. Creo, no, si ya se fueron porque iban a estar del 11 al 13. Espero que terminen, que determinen muchas más medidas. Creo que ya es insostenible el gobierno de Boluarte, de la vicepresidenta de Pedro Castillo del partido de izquierda. Ya es insostenible. La señora ha matado un montón de gente. Y si no hubiera matado un montón de gente, hubiera matado una igual. Es una vergüenza que alguien que está en el poder mate gente. No se puede aceptar desde el lado democrático de la mesa. La señora tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Y algo súper cortito. Yo, de todo corazón, tengo muchísimo miedo de la marcha que va a haber. Me alegra mucho que se dé una marcha, pero de todo corazón espero que no los maten. Porque cuando en Venezuela hubo marchas, los mataron. Cuando en Nicaragua hubo marchas, los mataron. Acá hubo marchas, o algo muy similar, y los mataron. Yo en serio tengo miedo de la cantidad de gente que va a haber y de cómo se puede llegar a descontrolar todo por una señora que no sabe lo que está haciendo. Y espero que antes de la marcha renuncie. Dos minutos. Recuerdo que hace dos años en Ecuador también se dio una gran marcha quechua para criticar al gobierno por sus medidas económicas antipopulares. Kiara, ¿tú cómo analizas? Bueno, Mauricio se alegraba mucho de que haya llegado la CIDH a Perú, pero la CIDH determinó que de las 49 muertes, ninguna se puede establecer que hayan sido balas de la policía. Me suena mucho a Sencata y Sacaba y lo que pasó durante el 2020 de encubrir las muertes, asesinatos y persecuciones. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando en Perú. Y creo que eso nos tiene que preocupar. Por otro lado, esta llamada de nuevo marcha de los cuatro suyos es muy importante porque se dirige a Lima y pretende, y todos tienen la expectativa por la cantidad de gente y la característica de la marcha, que no es una marcha que sea de clase media, que no es una marcha que sea solo urbana, como fue la anterior marcha de los cuatro suyos, sino es una marcha mucho más popular, mucho más campesina, mucho más de sectores obreros campesinos, los más empobrecidos y los que dan cuenta históricamente en toda Latinoamérica de cambios profundos. Parece, por tanto, que va a pasar... Sí, seguramente con mucha violencia y con más muertes, pero tristemente cuando tenemos a una oligarquía, a una derecha en el poder, que se asienta en el poder militar, es la única manera en la que nuestros pueblos pueden cambiar las cosas y hacerse propietarios de su propia historia. El pueblo peruano en gran parte está empobrecido porque es hijo de muchos años de un gobierno neoliberal. Hasta ahora han estado con políticas neoliberales. Entonces cortan ese neoliberalismo, ya no quieren más tener ese neoliberalismo, no quieren tener más una constitución donde el pueblo aymara y el pueblo quechua no tengan voz, donde Lima vea quiénes son el parlamento, y eso es lo que se va a cambiar, eso es lo que parece que se va a cambiar, y me parece, yo lo veo con buenos ojos, será una batalla dura, pero admiro mucho que el pueblo peruano se esté organizando y esté por fin pugnando por tener un gobierno que le responda al pueblo y no que le responda a las oligarquías. Eso nada más. Gracias, Kiara. Alem, brevemente, dos minutos, un minuto y medio máximo. Ya, la compañera Kiara nos dice dos cosas interesantes. ¡Odio! ¡Los odio! Segundo que nos dice... ¡Los odio! ¿Verdad? Me parece interesante, pero eso no genera violencia. No genera violencia. Según ella, no genera violencia, pero los odio. Ahora, lo siguiente que dice la Kiara, hay los más populares y los menos populares. Estos son más pueblo y los otros. ¿Cuándo he dicho eso? Acabas de decirlo. Dame el videito, por favor. Estos son más pueblo, no acabas. Los otros son menos populares. Lo acaba de decir, ¿verdad? Me recuerda la interpretación colonial. Si no tienes argumentos. Lo acaba de decir. Por el favor, criollo, el video, la mirada colonial. El criollo tiene un alma. El indio, media alma. Y el negro no lo tiene. Esa es la misma lógica que tiene la compañera lógica. A mí me parece fantástico eso, por lo menos. Ahora, entendemos que un conflicto social es legítimo y tiene relevancia. Llámese Pitita, llámese Colla, llámese Parte Andina, llámese los cuatro suyos del Perú. Tiene legitimidad, tiene organización, tiene un proceso. Lo interesante siempre es qué estás interpelando, qué estás cuestionando. Yo puedo ir con la bandera Viva el Pueblo y después lo elijo a mi presidente de partido como vitalicio. Entonces no es Viva el Pueblo.
estoy caudillando a un dirigente, a un sujeto. Eso es lo que estoy haciendo. Es hipocresía, ¿verdad? Entonces, en función a eso, lo que se tiene que ver los resultados de y la forma discursiva que puedan tener estos cuatro puntos cardinales del Perú. ¿Cuál es? ¿Viva el presidente Castillo? ¿Queremos una asamblea constituyente? ¿Se articula realmente a partir de eso? ¿O simplemente, que sería lamentable, espero que no, van bajo el criterio del odio popular? Porque el discurso ya está generando un odio popular, que está bien en su momento, pero no está evolucionando para cuestionar el Estado y la forma de gobierno en función a su democracia. Es mucho trabajo que se tendría que hacer, es un proceso largo que se tiene que hacer. Creo que el Perú de los 80, en los 90, ha tenido una gran fractura de discurso y en el siglo XXI, todavía en el 2022, se está rearticulando otro discurso y otra praxis política. ¿Cuál es el resultado? Vamos a ver. Faltaría ver. Muchas gracias, Alem. Y Natalia, para cerrar. Bueno, o sea, lo que estamos viendo, o sea, claro que hay pueblo en tanto pueblo. Y esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las banderas que se van a llamar? ¿Cuáles son las cosas que se están proponiendo? Lo que estamos viendo hoy día en Perú es una manifestación material de las necesidades justamente de este Perú que ha sido negado, que ha sido acallado, que ha sido históricamente negado, ¿no? O sea, eran los nadies y las cosas se decidían en Lima. Y eso es lo que está pasando hoy en el Perú. Se está repensando la forma del Perú. La cosa que lleguen a Lima y que se acerque Lima, justamente esta ciudad históricamente virreinal, altamente colonial, que sus diputados se deciden entre ellos y prácticamente tenían un régimen parlamentarista. Eso es lo que se está cuestionando y eso es lo que se está repensando hoy por hoy. O sea, se está pidiendo una nueva constituyente que empiece a responder por fin a lo que van a ser los intereses del pueblo peruano, ya no solamente en esta oligarquía colonial rancia, sino más bien en tanto pueblo peruano como tal. Y eso es lo que se está viendo, eso es lo que vemos en las calles. Tenemos hoy día 10 regiones paralizadas que agarran y asumen y dicen, vamos a paralizar el Perú y vamos a asumir y vamos a marchar porque necesitamos una nueva transformación que sí se responda a los intereses colectivos nacionales y populares. Entonces, es este movimiento de los nadie que han sido históricamente negados y hoy están empezando a materializar sus pedidos y están empezando a hacer acción política en la calle. Ya no, y no es solamente porque queremos el poder tradicional, es otra forma de ejercicio del poder donde ya tienen banderas muy claras, tienen movimientos muy claros. Este estallido peruano ha tomado otras características que yo creo que están llevando una transformación profunda del Perú. Eso. Muchas gracias, Natalia. Gracias a los irreverentes y muchas gracias a toda su audiencia y a sus mensajes. Nos encantó recibir tantos la noche de hoy. Y bueno, nos vemos mañana en esta misma hora. Buenas noches. Vayan aquí y allá se rayan.